sábado en la marcha, al recordarse justamente allí. Un militante que venía con la columna Evita, que extrae un arma justamente y apunta a las columnas que estaban acompañando, que eran aparentemente de Libres del Sur. Jorge Ceballos. Sí, sí, sí. Hola, sí, buenas noches. Bien, ¿qué pasó? Bueno, veníamos marchando nosotros de Libres del Sur en dirección a Plaza de Mayo. Es una marcha tradicional de los 24 de marzo, que había un acuerdo, de hecho, entre las dos convocatorias en hacerlo en distintos horarios, precisamente para evitar cualquier tipo de cruces e intereses, ¿no? Bueno, ingresábamos por Avenida de Mayo desde Congreso. Al llegar a la 9 de julio, viniendo del lado del obelisco, una pequeña columna, no diría columna, un pequeño grupo de compañeros del movimiento Evita se cruzan en el medio de la columna nuestra. Y bueno, comienzan, digamos, ahí el tema de algunos incidentes, y ahí uno de ellos extrae, como se ve en la foto, un arma, digamos, y amenaza ahí a los manifestantes, ¿no? Yo había pasado adelante de la columna nuestra, claro, y ya había visto el inicio del incidente a raíz de la intersección, y después ocurre más atrás estos hechos que les relato. Todo Grosso, del Frente para la Victoria, del movimiento Evita. ¿Era militante, sí, de ustedes? No, no era militante nuestro. Es la primer por ahí corrección que queremos hacer nosotros, y lo hemos dicho en nuestro comunicado de prensa y se lo hemos aclarado a los compañeros también por teléfono. Sí, se ve claramente en la foto, no vamos a decir otra cosa. Está al lado de nuestros compañeros, pero nosotros nos hemos dedicado a corroborar quién era, y no es un compañero nuestro. ¿Se sabe quién es? No, la verdad que nosotros no sabemos quién es, porque si no ya hubiésemos actuado. ¿Ustedes saben quién es? Pero es de la zona norte. Nosotros sí ya lo empezamos a detectar. Es de la zona, si no me equivoco, de Bulón. Y yo, con franqueza, hemos tenido la disculpa que han planteado los compañeros del movimiento Evita. Nosotros, ¿ustedes creen o dudan o creen que es un integrante del movimiento que ahí, digamos, se produjo esta algún tipo de rispidez? Mire, yo no creo que los compañeros del movimiento Evita hayan mandado a alguien a disparar contra nosotros, pero sí tengo duda si ese compañero es o no es del movimiento Evita. Tengo duda porque, digamos, es de esa zona y venía con ese grupo. Puede no serlo. Ahora, a lo que voy, acá el problema nuestro no es el movimiento Evita. No es el problema. A nosotros nos preocupa el clima que se genera en la Argentina, que es la consecuencia de esto. Porque no hablemos solo de ese energúmeno que enfunda un arma un 24 de marzo, que es una vergüenza, porque el 24 de marzo tendríamos que estar, digamos... sí, es un hecho para recordar la tragedia que ha pasado en la Argentina, no para empuñar un arma. Exactamente. La verdad que nos hace retrotraer la memoria al episodio de Madonna Quirós. Vamos a ver, vamos a recordar lo que fue cuando los hechos de San Vicente, ahí está, casi en la misma postura. Por eso hemos olvidado, ¿qué hay? ¿Una forma de hacer política a los tiros? Ah, digo, ¿de dónde sacan el arma? ¿Dónde salen las armas? Primero, yo vuelvo a aclarar, ese no es un compañero nuestro, no es del movimiento Evita, nosotros no lo reconocemos, no vino con nosotros, y después, durante el resto de la marcha, no estuvo con nosotros. Cuando nosotros más tarde nos enteramos de lo que había pasado, algunos compañeros llegamos más tarde, no llegamos ahí porque, como bien decía el compañero, eran compañeros que venían de otro lado, no estaban en la columna. Después, ahora, ¿cómo estaba? Porque, digamos, sale de la columna de ustedes, que estaba infiltrado. Era una marcha, el contexto es una concentración, pasa una marcha por Avenida de Mayo, que era la marcha donde los compañeros asistieron, y miles de personas de la otra organización, de la otra convocatoria más tarde, esperaban en sobre 9 de julio al borde de la Avenida de Mayo. Era un contexto donde había miles de personas en ese lugar. Nosotros, ese compañero no es nuestro y lo queremos aclarar porque si no, porque yo creo que el compañero apuntaba a otra cosa, pero yo creo que también, digo, hay todo un contexto donde se usa esto para decir los militantes K, digamos, ¿no? Sí, los lo jóvenes que se dijo kirchneristas, un militante, digamos, K apuntó contra sin la ni siquiera columna. Tener en cuenta nuestra palabra, digo, ¿no? Porque muchos medios salieron a plantear, los jóvenes kirchneristas usan armas para hacer política, de hecho hasta el título con el que fue presentado este momento tenía que ver con eso, la política y los tiros, sin ni siquiera corroborar esa información con nosotros. Mirá, nosotros repudiamos nosotros repudiamos absolutamente el hecho. Nosotros con los compañeros hemos marchado miles de veces, somos compañeros, o por lo menos hasta un momento
éramos compañeros de lucha, hemos cortado ruta juntas en los peores momentos de esta Argentina y hoy tenemos distintos adversarios. Ahora, claramente para nosotros, el enemigo no es Barrios de Pie, el enemigo no es Libres del Sur, el enemigo es los grupos económicos concentrados, los grupos de multimedios concentrados. Esos son los compañeros que los grupos económicos que nosotros enfrentamos. A los compañeros no los enfrentamos. ¿Pero qué es lo que está pasando a nivel social? Mira, el tema acá está, vuelvo a decir, no es solo ese energúmeno que está ahí y que, como digo, nosotros ya lo estamos identificando, que es fácil de identificarlo, lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer ellos. Acá el tema que yo pongo de relieve es el clima que se genera de intolerancia. O sea, acá el tema está... ¿Pero que quién cuando genera va, el clima de intolerancia? Cuando va la diputada Victoria Donda a asumir su cargo, los dirigentes de la Cámpora la insultan y le gritan cosas realmente... de un calibre que realmente no se corresponde con el mínimo respeto democrático. Acá está el tema del proyecto X, que el jefe de Gendarmería dice es el que nosotros tenemos, estamos habituados a hacer. Acá está la ministra Garré diciendo, cuando hubo una manifestación hace poco, bueno, que somos desestabilizadores. Entonces, yo creo que hay una cultura que cuando tenemos diferencias, pero la plantean en ese terreno. Están, no, entonces yo creo que eso alienta. Por eso yo estuve el día que la compañera diputada Onda asumió y no fue insultada. Por ahí era un comentario por ahí machista, pero insultada como la frase que ella dijo que fue no era lo que le estaban diciendo. Ustedes dicen que, por ejemplo, ustedes dicen que también Clarín, hay como una exageración. Ustedes le echan la culpa a Clarín, pero en el Página 12, el periodista de Página 12 dice textualmente que la trataban de trola. Sí, pero no fue así. Lo que le cantaba. Entonces, yo estaba eso ahí. Es el... Le decían Rodra, que era entonces, otra cosa. El periodista también miente. Tiene que ver con el periodista de Página 12, que es un periódico bastante afín al gobierno, también miente. No es así. Entonces, el punto acá es yo que no, es no, el no clima para Página 12. De ahí, intolerancia que se genera. No era ese solo en Argúmedo. Eran todos los que integraban el movimiento Evita que interceptaron la columna que nosotros nos desplazábamos y indudablemente provocaban. Pero a ver, Jorge, ustedes lo que están denunciando como que ustedes están generando que ellos son parte de una avanzada de ponerle coto a otras expresiones. Lo que pasa es que cuando en realidad hay intolerancia para escuchar las críticas. Porque, ¿pero quién tiene la intolerancia? ¿Ellos? El gobierno lo alienta constantemente y ellos son los militantes. Creo que hay un error gobierno, de entonces... visión política. Yo creo que acá se está tratando de montar como si hubiese una estrategia en contra de Libres del Sur. Creo que, creo que tiene un poco de olor a aprovechar algunas cuestiones de oportunismo político, digamos. Porque, a ver, si uno se pone a analizar quiénes son los verdaderos enemigos de este gobierno, tiene que ver con los grupos económicos concentrados, tiene que ver con los intereses que dejaron afuera a las mayorías populares durante años en la Argentina y tiene que ver con el proceso de reconstrucción nacional que viene llevando adelante la compañía Cristina y el expresidente Néstor Kirchner, que ha devuelto derecho y que ha puesto enfrente a sectores que no son ellos, por supuesto que no son ellos. Vuelvo a repetir, con los compañeros, digo, esta situación o este contrapunto que estamos teniendo, a nosotros nos causa dolor, porque la verdad, ver a los compañeros planteando que nosotros somos parte de una estrategia para demonizarlo a ellos, digamos, me parece que es... oportunismo político, digo, que tiene que ver con salir a instalar... La ley antiterrorista no es oportunismo político y no se la van a aplicar a Sirigliano que mató 51 en un día, además de todos los que mata víctimas de la corrupción y de la no pero inversión que de los subsidios que ven un plan del gobierno de frenar la protesta social? Claro, evidentemente. Hay un plan, pero uno dice, a ver... ahora están tomando represalias. Social, yo vengo del movimiento piquetero y soy diputado nacional de la lista de Cristina. Digo, yo creo que no hay una estrategia contra la protesta social. De hecho, este gobierno se ha caracterizado por no reprimir la protesta social, que era algo que ustedes defendían junto con nosotros cuando empezamos. No, ustedes fueron parte de la alianza de este gobierno, ¿no? Fueron parte de la alianza de gobierno de los primeros años. Y cuando estuvimos en desacuerdo nos fuimos porque no nos quedamos por ningún cargo. Cuando el gobierno decidió ser parte del PJ y seguir, digamos, las políticas que el PJ instrumentó ya de la década del 90, nos fuimos. Entonces, esto es lo que viene ocurriendo en Catamarca. Se fueron de todos lados, menos del Congreso, que entró como diputada en con el Frente para la Victoria, sigue siendo diputada, pero de la oposición. Se va a cualquier lado, pero lo que voy... No, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, que el 24 de marzo se lleve un arma y que además se le esgrima para disputar un lugar
La verdad no, que es un hecho que se lleve un arma, estamos totalmente de acuerdo que bochornoso. Es una vergüenza y nosotros y repudiamos yo los pongo profundamente. Como, ustedes tienen como atenuante de decir ahora, que, no, que ustedes no tuvieron intención y eso les puedo no creer. Pero no les exime de responsabilidad. Y ese tienen que ver no quién llevan a cada marcha. Porque ustedes son, yo soy dirigente también y yo soy responsable hasta el último compañero que va. Entonces, sí, yo también. Si y bueno, pero acá aparece alguien de la columna de ustedes y eso pasa. Entonces, pero además de ustedes, se tiene que hacer responsable de esta política de intolerancia, porque no era solo ese energúmeno, era todo ese grupo que iba con ustedes cantando y hostilizando e interceptando la columna ese nuestra. Ese es el objetivo, lo está diciendo él. El objetivo es, sin saber realmente si ese era un compañero de nuestra organización, nosotros pero es que volvemos no era a plantear él, eso, era el sabiendo de la que nosotros repudiamos profundamente ese hecho, el objetivo de esta escena política es llegar al gobierno nacional, es buscar una punta para criticar al gobierno nacional por un incidente entre dos organizaciones con un energúmeno, por supuesto, en el medio que todos rechazamos, ¿no? Bueno, les agradezco a ambos. Esperemos, la verdad que es penoso ver y esperemos que se aclare, porque supongo por que supuesto. La justicia va a actuar sí. Y que la justicia tendrá que definir qué es lo que pasó acá. La justicia, ¿no? Como dijo Arnulfo Romero, es como la víbora, pica al que anda descalzo. Entonces, bueno, a lo mejor llega a algún pobre, pero nunca llega a los Siriglianos, bueno, digamos, para esperemos. Eso no existe, para todos los que defienden. Esperemos que en este caso haya justicia gracias, y vamos a colaborar con muchas ellos. Muchas gracias, gracias a ambos. Bueno.